Sí, se escucha. Ya, a ver un ratito. Señor Percy, ¿me escucha para poder iniciar? Sí, le estoy escuchando, acá le estoy esperando para poder iniciar. Ya, le voy a dar la anfitriona. A ver, cojos. Listo, ya puede compartir para iniciar la sesión. Recording in progress. Muy bien, muy buenas noches. Esto es la segunda sesión. Vamos a iniciar esta sesión que corresponde a la 2A y 2B. Eso es lo que voy a completar esta vez. Quiero igual presentar cada clase tiene su propio material de trabajo. Ya cada clase tiene su propio material de trabajo. En este caso, para 24 de enero, que sería la sesión 2, tengo estos contenidos a desarrollar. Igualmente, saludamos a todos los participantes que están en la sala. Saludamos a todos los que nos siguen en redes sociales también. A ver, no sé si estamos bien. Cualquier cosa, por favor, nos informa. El contenido a desarrollar en esta sesión viene a ser compensación de cotas y vamos a desarrollar nivelación aplicado a edificaciones, tal como está aquí planteado dentro del contenido. Por ejemplo, tenemos ahí nivelación de techos y suelos, sería, digamos, plataformas, nivelar, por ejemplo, un terreno, una vivienda. Y el segundo es nivelación y replanteo para edificaciones, nivelación y replanteo de túnel, y así sucesivamente vamos avanzando el tema de nivelaciones. Quiero repasar esta parte del uso de la plantilla de Excel. Nos lleva hacia AutoCAD para poder entregar nuestros planos de nivelación. Entonces, desde esa parte voy a iniciar y ahí viene la secuencia, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá voy iniciando, ¿ya? Todo el material que voy a usar, igual ustedes van a acceder al material que estoy usando. Listo. Entonces, tengo aquí los datos de nivelación. A ver. Bueno, este es de compensación. Aquí está, nivelación. Bueno, esto es lo que hemos hecho la semana pasada. Se puede hacer con cualquier ejercicio. Ya se puede hacer con cualquier ejercicio. Por ejemplo, yo voy a buscar, para no repetir el mismo ejercicio, voy a buscar uno dentro de mi archivo. Y bueno, todos los trabajos que yo presento son reales, ¿ya? O son prácticas, no son creados en laboratorio, son trabajos reales obtenidos en el campo. Bueno, entonces aquí está. Bueno, acá tengo varias plantillas, por ejemplo, tengo aquí, voy a utilizar uno de ellos, ya, uno de ellos. Bueno, acá tengo varios trabajos. Obviamente son datos obtenidos de nivelación. O sea, cualquier trabajo que nosotros vamos a realizar podemos plasmarlo en un plan. Ya, plasmarlo en un plan. En este caso, a ver, aquí hay, ya, aquí hay un ejemplo. Este ejemplo igual lo voy a agregarlo, ¿ya? Bueno, mira, aquí hay una nivelación, acá está la libreta, ¿ya? La libreta inclusive tiene para poder compensar, ¿ya? Tiene para poder compensar. Y como les dije en la anterior clase o en la primera sesión, la primera columna, ustedes pueden realizar normal, digamos, la primera columna es la progresiva. La segunda columna es la cota, es la cota,
La tercera columna es la cota multiplicada por 10. Y la cuarta columna es la interpolación de la cota multiplicada por 10 con la progresiva. Bueno, los que están en la sala, los que van a tener acceso al material, bueno, no tendría que preocuparse por qué, o sea, cómo tendría que crear. Acá ya está ya creado las fórmulas. Ya están creados. Lo único que ustedes tienen que hacer es arrastrar las fórmulas ya para poder actualizar. Por ejemplo, aquí hay un trabajo de una carretera y eso voy a copiar, ¿ya? Y voy a abrir una hoja, miren, una hoja nueva, ¿ya? Lo voy a cerrar el que tenía abierto, ¿ya? Para poder demostrar, pues, para que no exista trampa, porque normalmente en todos los cursos que nos dictan siempre hay un mensaje, un paso oculto de parte del expositor. ¿Sí? El expositor plantea y lo logra, pero hay algunos pasos que no se entregan, ¿no? Bueno, en este caso, PL, PL, y en la barra de comandos, a ver, en la barra de comandos voy a hacer clic derecho. Y hay una opción de pegar, page. Y se activa mi cursor así. No vas a hacer clic en ninguna parte, sino vas a alterar el dibujo del perfil. Solamente hay que presionar escape. Ya, escape. Porque si haces clic, se va a modificar. Y ponemos ZE. Ya, a ver, parece que aquí hay un punto. O alguien nos está dejando un punto ahí en la pantalla. Bueno, ya. Ahí está el perfil. Bueno, como esto es una carretera, ese es el perfil que se está generando. Hasta aquí pueden ustedes lograr en cualquier versión de AutoCAD, AutoCAD Civil, ya pueden lograr. Pero con la ayuda de Lips o una aplicación, eso se va a concretar netamente en versión inglés. ¿Ya? Eso, por favor. Tengan entendido, o sea, Ellipse está preparado para poder trabajar en versión inglés de cualquier año, ya de cualquier año, ya de cualquier año. Pero hasta aquí puedes lograr en cualquier versión de AutoCAD. Pero a partir de acá sacar los datos o bandas de perfil, eso ya netamente se hace o se realiza en AutoCAD versión inglés, ¿ya? Que sea AutoCAD Civil, AutoCAD normal, igual trabaja. Ellipse no diferencia eso. ¿Qué hago? Voy a cargar Ellipse con el comando AP. O sea, todos los Ellipse siempre se cargan con un solo comando. Bueno, yo acostumbro a trabajar con comandos. Obviamente también hay de la barra de menús cargar aplicación. Bueno, creo que para mí es correcto trabajar con comandos. Solamente AP, ¿eh? No importa dónde esté el comando, no sé. Entonces, AP, Enter, y voy a buscar la carpeta, y voy a ir a nuestra carpeta que estamos trabajando. Ya, en este caso lo tengo registrado aquí, y el trabajo, ¿ya? El trabajo. Aquí está perfil, ya, perfil. Y vamos a decirle cargar. Acá dice load, cargar. Y vamos a decir cargar una vez o cargar siempre. Cualquiera de ellos. Bueno, eso depende de ustedes. ¿En qué va a afectar? Nada. Entonces yo le voy a decirle cargarle una vez, porque no lo uso tan frecuente. Y cerrar. Tienen que ustedes antes de cerrar percatarse de esta opción. Hay un mensaje que te dice acá si el LIP se ha cargado o no se ha cargado. En este caso dice se ha cargado exitosamente, ¿ya? Se ha cargado exitosamente, dice ahí. Perfil fast, se ha cargado exitosamente. Bueno, es lo que dice, ¿no? Cerrar y le decimos cerrar, listo. Ahora viene acá este LIP o cada LIP trabaja con sus propios comandos. El primer comando sería presentarle esta polilínea hacia este ellipse para que me pueda generar bandas de perfil y el grillado, ¿ya? Entonces, para eso vamos a digitar el comando hiper, ¿ya?
ahí estamos dejando, ¿ya? ¿Ya? El comando idper es para poder hacer reconocer esta polilínea. Ahora el segundo comando sería RAP, ¿ya? RAP. ¿Para qué sirve RAP? Ah, es para poder generar bandas de perfil. Aquí va pa, se va a insertar a progresiva, cota terreno, cota rasante, altura corta y relleno, inclusive la pendiente. Esas son bandas de perfil. GRP, ¿ya? GRP es para que se pueda empezar a grillarse, ¿no? Aquí dentro donde está el perfil, ¿no? Y es más, se va a insertarse aquí las cotas con su respectiva escala. Creo que con los tres comandos tranquilamente puedes ejecutar este plano de perfil de los datos obtenidos del campo. Entonces, voy a digitar idper, voy a seleccionar de dibujo, en este caso ya está hecho pues el perfil, y le digo tres decimales, enter. Escala, ¿qué escala quieres utilizar? Bueno, yo voy a poner 500 y escala vertical 50, ¿ya? Kilometraje, bueno, creo que hay un kilometraje de inicio, ¿ya? Creo que hay un kilometraje de inicio. En este caso, el kilometraje de inicio es 119 mil metros o 19 kilómetros. Entonces voy a digitar 119 mil. 119 mil. 1, 2, 3. Enter. Cota de partida. Puedes digitar, puedes picar, pero yo no me recuerdo, pero también puedes sacar, ¿no? Pero en este caso voy a picar, o sea, que cota de partida va a ser el inicio de esa polilínea. Pica inicio de terreno, también el terreno va a estar ahí. Selecciona el objeto, o sea, el dibujo. Listo. Aquí en mi pantalla debe salir, se realizó la operación con éxito sin problemas. ¿Ya? Sin problemas. ¿Ya? Ok, eso es lo que hay que lograr. Ahora el segundo comando. Ahora recién el IPS va a empezar a trabajar porque recién ha reconocido esa polilínea. En este caso sería RAP. Enter. Bueno, este LIPS tiene para trabajar también para carretera y para redes de saneamiento sanitario, en este caso desagüe. Bueno, yo voy a seguir con carretera porque carreteras me trae una información completa, en cambio, red de desagüe me trae solamente la pendiente, el número de buzón y la distancia acumulada. Carreteras me trae cota terreno, mejor dicho, progresiva, cota terreno, cota rasante, altura corta, altura relleno y la pendiente. Entonces, más completo, ¿no? ¿Qué función? Real. Y automáticamente se está insertando los datos y está empezando en el kilómetro 119. Creo que eso normalmente nos trae problemas cuando trabajamos en unas obras de reinicio, ¿no? Más interesante, más cómodo es para trabajar cuando una obra es desde cero, ¿no? Ahora, cuando ya está en marcha o cuando son reinicios o continuidad, bueno, pues hay que trabajar desde hasta dónde han entregado, desde dónde. Hay que iniciar una progresiva determinada, ¿no? En este caso, digamos, el kilómetro 119. O sea, no es desde cero. ¿Ya? Entonces, ahí está. Ahora, quiero dibujar el grillado. Para eso sería GRP. Ahí está. Actual. Puedes hacer manual. En este caso, yo voy a hacer automático. Ahí está. Ahora, tiene este ellipse. No voy a decir que tiene una limitación. Cuando tú quieres imprimir, normalmente este ellipse trabaja con color plomo. ¿Ya? En el dibujo lo pueden ver ustedes. O si no, voy a activar el color blanco. El color blanco. A ver, a mí, en mi pantalla tengo varias ventanas emergentes y un poco que me distrae. Ya, ahí está. Aquí en mi pantalla o cuando nosotros trabajamos, si sí lo ves bien,
pero cuando lo vas a imprimir, como está color plomo, va a salir borroso, o sea, con las justas se va a notarse. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que seleccionar también la línea, está en color plomo, y vamos a indicarle seleccionar similar. Y se selecciona todos los datos que están de color plomo. Propiedades, MO, o sea, comandos, ¿no? Puro comandos. Y aquí está mi de color plomo. Y nosotros lo cambiamos al color que ustedes deseen. Ya, al color que ustedes deseen. En este caso, yo lo voy a dejarlo ahí. Ahí está, ¿no? Ahí sí se ve. ¿Ya? Aquí están los datos del terreno que se han obtenido con nivelación. Y aquí está la escala que está trabajando. Perfil longitudinal del kilómetro 119 hasta, mejor dicho, kilómetro 19, 119.000 hasta la progresiva 19.300. Tal vez estos datos podamos o tenemos que corregir. ¿Ya? Acá ponemos 119 kilómetros y voy a borrar esos decimales. Igual aquí, esa parte sí, ¿ya? Pero igual no nos trae ningún problema. ¿Ya? Tampoco es para que digan, no, no, no sirve en todo caso. No, está bien. Siempre hay que dar pues nuestro toque personal. Listo, hasta ahí está bien. Son 300 metros de perfil que se está mostrando. Ya aquí tiene kilometraje, tiene cota terreno en cada punto. Bueno, esto lo he obtenido de la cota rasante de un tramo de carretera. ¿Ya? Ahora, pero esto es en sí rasante. Bueno, voy a simular otra rasante, ¿ya? Otra rasante voy a simular. Otra rasante sí simula, buenamente, obviamente que la rasante se tiene que hacer un diseño, ¿ya? Un diseño, bueno, de eso se encargan los profesionales, en este caso los proyectistas, consultores, bueno, esas son las personas. Bueno, en nuestro caso, en este curso, que lo tomen, quiero que lo tomen para bien, bueno, estamos simulando una rasante. ¿Ya? Porque si alguien tal vez nos cuestiona, nos pregunta, bueno, ¿por qué tienes que trabajar? Estamos simulando un trabajo, ¿ya? Polilínea, entonces hágase cuenta, digamos, que mi rasante va a iniciar en esa cota de 4.170, ¿no? Puedes llevar así libremente, ¿ya? Libremente. Bueno, si estaría haciendo diseño, bueno, tendría que equilibrar entre corte y relleno, ¿no? Pero en este caso pues son datos de rasante. Bueno, acá yo voy a exagerar, ¿ya? Para que me dé información donde hay corte y donde hay relleno, ¿ya? Voy a exagerar, ¿ya? Aquí tendría que haber corte y al final relleno, ¿ya? Para poder evaluar los valores. Listo. Ahora pongo diseño de rasante. Diseño de rasante. En este caso utilizo el comando disras, diseño de rasante, carretera, real, y seleccionas la rasante que nosotros hemos creado. Bueno, eso puedes ejecutar en AutoCAD 2D, AutoCAD Civil 3D, tranquilamente, ¿ya? De eso no se preocupe. Seleccionamos y cuando es seleccionado, automáticamente se empiezan a llenar los datos de rasante. ¿Ya? De datos de rasante. Igual altura corte y altura relleno. ¿Ya? Altura corte y altura relleno. Por ejemplo, voy a la última parte. En esta parte, a ver, vamos a evaluar. Vamos a evaluar. A ver, ¿quién tiene encendido el micrófono, por favor? ¿Quién está haciendo transmisión de su casa? En esta parte tendría corte y en esta parte tendría relleno, ¿sí? Entonces aquí aparece ese corte y acá corte 0 ya también aparece relleno y está bien, o sea que el IPS me está trabajando bien. Bueno, este IPS no les voy a decir que les recomiendo, pero sí funciona bien, ¿ya? Sí funciona bien hasta el día de hoy. Ya hasta el día de hoy, ya funciona bien. Ya hasta que antes que iniciemos la clase, bueno,
siempre hemos entregado trabajos, hemos procesado información de datos de nivelación de campo, ¿ya? Y funciona bien. ¿Hasta cuándo va a funcionar? No sé, imagino que tal vez en algún momento aparezca otro LIPS más que haga más rápido, ¿ya? Todo esto. Ahora, les he proporcionado, creo que en los comentarios nos han escrito, eso también se puede hacer en el civil. Sí se puede hacer en el civil esto también. No sé si en el civil son los pasos más largos o más pocos, o más corto, ¿ya? Pero lo cierto que a mí me gusta hacer comparaciones, ¿ya? O sea, lo he hecho, digamos, así como estoy haciendo. Esto lo estoy procesando con el IPS. Ahora lo voy a procesarlo con el SIL, pero no voy a hacerlo esto, pero para eso ustedes van a tener acceso aquí. A ver, voy a ir al archivo donde se les va a entregar los materiales, o ya, solo hay que pedirlo a los administradores, a los organizadores. Aquí está. A ver, aquí está, ejercicio, datos, aquí está. Procesar datos nivelación en AutoCAD civil o si no en AutoCAD. Entonces, aquí yo he hecho una comparación, ¿ya? Inclusive tiene su propio video, ¿ya? Estas capturas de pantalla que ven ustedes es para procesar en civil 3D, o sea, con los datos de nivelación que tú tienes. Puedes hacerlo también normal, ¿no? Al este le condicionamos que trabaje con una distancia acumulada y al norte que sea todos los valores cero, ¿ya? Y Z que sea normal, descripción también que sea normal. Eso sería el formato a trabajar si tú quieres procesar en Civil 3D. ¿Ya? Yo no te voy a decirte si en Civil 3D es mejor o con este Lips es mejor. Ustedes también, en los que están participando en el curso, son profesionales, son técnicos, tienen mucha experiencia y tienen que evaluar. Tal vez ninguno de los dos te convence, entonces tú tienes el reto de poder generar otro Lips, otra plantilla y tal vez eso nos pueda servir para poder trabajar para más adelante, ¿no? Porque en el rubro de topografía o ingeniería, no todo está terminado, no todo está dicho, ¿ya? Todos estos tienen su tiempo y vigencia. Van a funcionar hasta un determinado tiempo, ¿sí? Hasta que los reemplace, pues, otras aplicaciones, pero para que los reemplace tiene que ser, pues, mejor, en menos pasos. Pero si otra aplicación sale en más pasos, ¿de qué tiene sentido? Entonces, hasta el momento trabaja perfectamente bien. Aquí tengo estas capturas de pantalla, ya para poder procesar el perfil. Aquí está el perfil. Este sería el perfil final realizado en el civil. Y con Ellipse también sale igual. Entonces, todo esto ustedes pueden compararlo en el primer video. Se está haciendo, a ver, con otro color. En el primer video se está procesando la información en AutoCAD Civil 3D, ¿ya? O en AutoCAD 2, no, AutoCAD Civil 3D, ¿ya? AutoCAD Civil 3D. Y en el segundo video, la misma información se está procesando en AutoCAD, ¿ya? En AutoCAD. En AutoCAD, ¿ya? En AutoCAD, pero con este Lips que estoy trabajando, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden comparar, o si no, ustedes tienen datos de nivelación y ustedes mismos comparen, ¿no? No sé cuál de ellos es más conveniente para ustedes. Entonces ustedes ya tienen ya esa tarea, esa aplicación para poder comparar. Ahora, si hay otro tercero, bueno, no sé, desconozco, ya no puedo decir que solamente hay dos, pero lo cierto es que se utiliza o utilizo esas dos aplicaciones, o más que todo el Lips de perfil, lo utilizo muy frecuentemente para poder entregar trabajos
de o procesar trabajos de una nivelación. ¿Ya? Muy bien, entonces voy a cerrar esta parte para poder continuar ese trabajo. A ver, ¿dónde estamos? Aquí, todavía no hemos terminado. Claro, hasta ahí está interesante. También me puede darme pendiente de la rasante. En este caso, ¿ya? Le voy a decirle pendientes. Y selecciono. Ahí está, ¿no? En 60 metros más 1.345%. En 70 metros, 1.704%. En 60 metros, 0%. Bueno, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Hemos hecho así al azar. Después negativo, ¿no? Después es negativo. ¿Listo? Hasta ahí, miren. Espectacular. Esto lo puedes imprimir con escala, sin escala, ¿ya? Bueno, eso ya ustedes ven con qué finalidad lo hace. Ahora, también puedes sacar, a ver, puedes sacar también otras aplicaciones de replanteo. Por ejemplo, me pueden indicar, ¿no? Porque ustedes saben que en la obra el proyecto, el expediente, pues no se cumple al pie de la letra, porque a veces no hay una coherencia del estudio, el expediente, con la realidad, ¿sí? Entonces, tal vez me dicen lo siguiente. A ver, ¿qué pasa si, digamos, que esta pendiente ya no alcance o ya no abarque a 60 metros, sino a 50? ¿Ya? A 50. Y queremos picar acá a 50. Entonces utilizo el comando DEA. ¿Ya? DEA. Utilizo la primera opción, simple o manual. Manual, ¿ya? Y voy a picar acá. Aunque me dice ahí, especifique la distancia. Me están preguntando en la 50. Enter. Y es más, me pide que especifique la cota. Bueno, digamos, voy a decir 41, 41, 70.50. ¿Ya? Y se inserta el punto. A ver, ¿dónde está ese punto ahora? A ver, sí, hemos hecho mal, nuevamente, a ver. He hecho el manual, ¿no? En la progresiva. Ah, no, pues. En la progresiva 50. No, pues por razón se fue a otro lado. Es que yo estoy trabajando de la progresiva 119.000. En este caso sería 119.050. ¿Ya? Es que siempre estamos acostumbrados, pues, a trabajar con origen de cero. En este caso, yo estoy trabajando con 119. Entonces, la distancia sería 110, 119.000, 50, ¿no? 119.050 metros. ¿A qué cota? La misma cota, ¿ya? Era 41.70.50. Ahí está, miren, aquí está ese punto. Ahí está. O sea, se ha insertado. ¿Ya? Aquí está. Entonces, ahí puedes. Ya, ahí sería, ¿no? Bueno, es muy útil también para poder hacer replanteos. Ahora, la otra opción, esto es condicional, ¿no? Porque nos pedía distancia y una cota determinada. Ahora es libre, simple. Digamos, yo quiero saber por aquí y nos da, ¿no? La progresiva y la cota, o sea, libremente, ¿ya? Libremente, o sea, libremente. En cambio, el primero era condicionado. Ahora es libremente. Mira, nuevamente DA, simple. Y no sé, yo quiero saber la cota. A ver, esto era cero, no quieren que sea cero. Yo entonces quiero insertarlo ahí. Entonces llevamos. Más bien este ellipse no es dinámico, ¿ya? Cuando decimos no es dinámico, ¿qué pasa si donde está el tramo de pendiente cero lo traigo aquí? No, los datos nunca se van a cambiar. Si que vas a modificar, tendrías que hacer nuevamente ese trabajo,
sea, no es dinámico. En el civil, AutoCAD Civil 3D, más bien sí es dinámico. O sea, cuando tú mueves algo en perfil, se modifica en planta, en las demás partes, o se actualizan los datos automáticamente, ¿ya? Entonces, eso se le está informándoles. Pero, sin embargo, es muy, muy útil es este trabajo. Muy bien. A ver, tal vez sería oportuno leer, bueno, leer algunas preguntas. Bueno, está bien. Muy bien. Y ahora, si hay algunas preguntas, voy al final, voy a absolver las preguntas. Muy bien, entonces creo que queda bien claro esta parte de procesar información, los datos de una nivelación, ¿no? ¿Sí? Ahora, muchos me preguntan si has elaborado perfil y planta falta. No, pues, es que esto es netamente perfil, ¿ya? Netamente nivelación. A partir de acá puedo construir planta. Bueno, no lo veo que sea imposible, pero un poco difícil, ¿no? Por algo hay que trabajar por otro lado, ¿no? Si queremos trabajar con planta, luego perfil, sección, eso no tendría que procesar netamente esa información en AutoCAD Civil 3D. Entonces, este trabajo sería como alguien por ahí mencionó. Sería 1D. Bueno, esto sería trabajo 1D. ¿Y cómo es ese de 1D? O sea, a ver, ¿cómo es ese trabajo de 1D? O sea, es pues solamente Z. ¿Ya? Z. 1D. ¿Y qué sería 2D? 2D sería trabajo en planta, norte y este. Trabajo 3D. Bueno, norte, este y elevación, o sea, completo. ¿Sí? Pero 1D o elevación es suficiente para poder entender. Claro, es suficiente para poder entender. O sea, ya es perfecto. Muy bien. Entonces voy a dejar este lado. Ahora voy a ir a pasar a utilizar lo siguiente. Compensación. ¿Ya? Compensación. ¿Ya? Compensación. A ver, ya, compensación. ¿Cuándo realizamos compensación de cotas? A ver, vamos aquí a los archivos de trabajo, 24 de enero. Y ahí ya le hemos mostrado eso. Nivelación. Ya, está bien esto de acá. He abierto este Excel. A ver, este Excel de compensación. Ya, y eso se los voy a hacer llegar también igual. En topografía trabajamos. A ver, no sé por qué mi pantalla no se amplía. Ahí está. Bueno, está muy lento. En topografía, la nivelación está clasificado de la siguiente forma. A ver, mi pantalla está muy lento, no sé qué se. Aquí está, ¿ya? En topografía tenemos cuatro tipos de nivelación, ¿ya? Nivelación aproximada, nivelación ordinaria, nivelación de precisión y nivelación de alta precisión. En la primera sesión del día lunes hemos tocado tres tipos de nivelación, ¿ya? Pero eso era de acuerdo al manual de levantamiento geodésico vertical, que solamente considera tres. Y está en su razón, porque aproximada ya sale volando, pues, ¿no? Ya sale volando. Solo considera nivelación ordinaria, precisión y alta precisión. Cada uno de ellos tiene su propia tolerancia, ¿ya? Cada uno de ellos tiene su propia tolerancia. Ahora, ¿qué tiene que ver con el trabajo que estoy haciendo, que sería compensación? ¿O cuándo utilizo compensación de cotas? Aquí tenemos varias anécdotas que contar, ¿ya? Y uno de ellos sería lo siguiente. ¿Es correcto utilizar, no, por ejemplo, un estudiante que está recién dando sus primeros pasos?
y su primer trabajo que le tocó fue de hacer nivelación de redes, o sea, de buzón a buzón, ¿ya? Un buzón ya. Buzón A y buzón B ya tienen ya su cota fondo ya determinada. Entonces, cuando empieza a plantillar, no le cierra, ¿no? No llega a la misma cota del buzón cota fondo del buzón 2. Entonces, ¿el qué aplica? Bueno, eso es lo que me dicen, ¿no? ¿Qué aplica? Ah, este error que me queda, lo voy a compensar, indica, ¿no? Bueno, eso es lo que él indica, ¿no? Lo he compensado, feliz, ¿no? O sea, lo he compensado. Y yo sé que muchos de ustedes ya se están riendo. Bueno, esa información no se debe procesar de esa forma, ¿ya? O sea, de buzón a buzón ya las cotas ya están determinadas. Lo único que tienes que hacer es las cotas, plantillarlo con las cotas correspondientes. Porque la compensación, ¿para qué se utiliza? La compensación se utiliza para trasladar BMs, para trasladar puntos, ¿ya? Puntos de control, los BMs. O para poder establecer mi poligonal abierta o cerrada, hablando de cotas. En ese caso se utiliza la compensación, ¿ya? En ese caso, no para poder nivelar un tramo de un buzón o para otro trabajo, ¿no? La compensación es para poder trasladar puntos. Aquí tal vez podría mencionar, ¿no? O sea, ¿cuáles entonces las etapas del trabajo o del replanteo? Es que cuando se inicia un trabajo, recién la obra se está instalando, obras provisionales, ¿no? O trabajos preliminares, están acondicionando almacén, guardianía, residencia, no sé, todo, el comedor, no sé, vestuario, ¿no? Están acondicionando, ¿sí? Y tal vez paralelamente ya pueden estar llegando maquinarias, ¿sí? Ya, movilización de maquinarias. Y también topografía antes que ya empiecen a trabajar, ¿no? No sé, los demás rubros. Topografía ya está presente, o sea, ya está haciendo su levantamiento, ya está colocando sus puntos de control, ¿no? O sea, el primer día no empieza a trazar directamente. Estoy hablando cuando la obra está iniciando de cero. Entonces, topografía hace su levantamiento, hace sus hitos, puntos de control, y ahí está realizando, ¿no? Digamos, su compensación de cotas. Todavía no está trazando los ejes, nada. Son los hitos. Y después ya recién va ubicando, ¿no? No sé qué proyecto sea. Recién va a empezar a trazar de acuerdo a los planos. Entonces, los primeros días del trabajo se realizan la monumentación de los hitos, los BMs o los puntos de control. Ese día, ¿no? De sus puntos, tiene que hacer la compensación, ¿ya? Ese día. También, obviamente, en poligonales tienes que hacer compensación. Pero estamos hablando ahora de nivelación. Entonces, se compensa. Por ejemplo, aquí hay, en este trabajo, hay BM1 y hay diferentes puntos que se han pasado durante el recorrido. Son 17 puntos. Y hay una nivelación cerrada. Nuevamente cierras en el BM1. ¿Y por qué tendría que cerrar en el mismo punto? Es que es el único camino que yo tengo, que me queda, porque estoy partiendo con el BM1 que tiene esta cota. ¿Cómo voy a validar, por ejemplo, al punto 1 que realmente tiene esta cota? Es que necesariamente tengo que cerrar en el mismo punto que he iniciado, ¿ya? En el mismo punto que he iniciado, ¿ya? Solo eso es la manera de poder validar o verificar. Ahora, aquí interviene el error, o sea, el error de cierre. ¿Qué viene a ser el error de cierre? El error de cierre, bueno, con los datos de nivelación se puede evidenciar mediante dos formas. Uno de ellos sería determinar error de cierre
sería cota final menos cota inicial. Ya estoy hablando de nivelación cerrada. Entonces, en este caso, error de cierre viene a ser 0.019. Ahora, otra forma también sería la sumatoria de las vistas atrás con la sumatoria de vistas adelante. Ya, sumatoria de vista adelante o puntos de cambio. También he leído un comentario por ahí del curso que se impartió el día lunes de la siguiente forma. Bueno, todo es válido, ¿no? Los comentarios que he podido visualizar. Yo acostumbro, digamos, trabajarlo así, ¿no? Aquí tengo ya vista atrás y los demás sería, pues, digamos, ya vista adelante y acá voy a tener otra estación. Ya, otra estación. Listo. A ver, con color verde. Retomando esa información. Vista atrás. Esto sería vista adelante. Y esta información sería vista intermedia. Vista intermedia. Vista intermedia. Pero en nada afecta en mi cálculo. Bueno, eso es, digamos, ya aclarando, ¿no? O sea, en nada afecta. ¿Ya? Pero para sacar la sumatoria de vistas adelante o puntos de cambio, solamente tendría que tomar estos. No vas a tomar todo esto. En ese caso no va a tener sentido. Solamente los puntos de cambio. ¿Ya? Los puntos de cambio. Entonces, eso aclarando, ¿no? ¿Ya? Aclarando. Entonces, igual hacemos una diferencia de la sumatoria de vista atrás menos vista adelante, tenemos la misma información, ¿ya? ¿Qué pasa si en error de cierre tengo diferente información y en error de cierre de sumatoria de vista atrás con vista adelante es diferente? Quiere decir que tú estás calculando mal o has apuntado mal los datos de nivelación. Necesariamente tiene que coincidir esa información. El error de cierre debe ser igual. Este error de cierre, ¿ya? Tiene que ser menor o igual que la tolerancia de acuerdo al tipo de nivelación que yo estoy aplicando. ¿Y qué tipo de nivelación estoy aplicando? Bueno, en topografía trabajamos con cuatro: nivelación aproximada, nivelación ordinaria, nivelación de precisión, nivelación de alta precisión. Y estas serían las tolerancias, ¿ya? Se aplica esta fórmula, ¿ya? Sería error de cierre entre distancia total por distancia acumulada. Esa sería la fórmula para poder compensar. Y las fórmulas para nivelación, o mejor dicho, el error máximo para nivelación aproximada sería esto, ¿no? Y lo voy a descifrar aquí. Error máximo para nivelación aproximada sería más menos 0.10 raíz de K. K viene a ser la distancia nivelada en kilómetros. Si ustedes reemplazan esta fórmula por la distancia nivelada, o si no lo voy a hacer ya, lo voy a hacer pues porque estamos en un curso ya, y lo vamos a hacer. Voy a utilizar la calculadora que hemos entregado en la primera sesión. Aquí está la calculadora. La calculadora. Ahí puede ser, ¿ya? Para poder utilizar, voy a activar otro tipo de pizarra. En esta pizarra, si me permite interactuar. Listo. Quiero calcular, por ejemplo, en los cuatro, en cuál de ellos he hecho mi trabajo, o mi trabajo de nivelación cerrada que he hecho, en cuál de ellos se ubica. Pero tal vez sería perder tiempo en los cuatro, ¿no? Pero lo voy a hacer. Todos tenemos que apuntar siempre a trabajar en alta precisión o en precisión. En los dos es válido para poder ejecutar obras o replantear obras.
Entonces, ¿qué distancia tengo aquí en la nivelación que he realizado? Tengo acá distancia acumulada, que sería 650 metros, ¿ya? Entonces, estos puntos se han distribuido en esa distancia de 650 metros. Entonces, ya conozco todo. O sea, solamente me faltaba conocer K. Entonces, el reemplazo, por ejemplo, para nivelación aproximada sería 0.10 raíz de. ¿Cuánto era la distancia? Ya me he olvidado. Porque yo me olvido muy rápido. Ese de. Ya, 650. Sería, en kilómetros, sería 0.650. Igual, ahí está el error máximo que tú deberías tener en una nivelación aproximada. ¿Y cuándo o por qué tendría que tomar en cuenta nivelación aproximada? Bueno, nivelación aproximada es cuando tú haces una nivelación, digamos, a lecturas de 300 metros, o sea, con el nivel, las máximas lecturas. ¿Y cuándo tú puedes hacer eso? Cuando se está iniciando un estudio, una práctica, un anteproyecto, porque para un anteproyecto pues se hace una nivelación así rápido, ¿ya? Rápido. Porque si va a ser detallado pues no vas a avanzar. Tampoco el costo o el pago no se te va a cumplir. Entonces, suficiente pues así a grandes lecturas, ¿ya? A grandes lecturas. Entonces, eso te decía su tolerancia. Ahora, para nivelación ordinaria, y es más, acá está ya, acá el Excel, ya lo tengo en el Excel, si ya estoy corroborando esta información, aquí está, ¿ya? Ahora voy a calcular la tolerancia o el error máximo para nivelación ordinaria, ¿ya? Nivelación ordinaria, ¿ya? Nivelación ordinaria. Ahí mismo. La nivelación ordinaria, a ver, aquí está, nivelación ordinaria, 0.02 raíz de 0.650, igual, 0.16, aquí está, 0.16, para nivelación de precisión. Ahí tenemos que lograr. Igual, ¿ya? 0.01 raíz de 650 metros. Pero en kilómetros sería 0.65, que sería lo mismo, ¿no? Bueno, ahí ya me muestra que hay tres ceros. ¿Ya? Sería 0.008. En total serían 8 milímetros de error máximo para 650 metros. Ahora, si quiero trabajar en alta precisión, sería reemplazar esta fórmula, 0.004 raíz de 0.650 o 65. Entonces serían 3 milímetros. Si quieres trabajar en nivelación de alta precisión, ahí tenemos que trabajar necesariamente. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos en campo o en obra, el trabajo tienes que hacer nivelación alta precisión y cosa que cuando te supervisan, cuando calidad o cuando te vienen a liberar, bueno, pasas pues normal, ¿no? En nivelación de precisión, o sea, ya pasa normal, ¿sí? Entonces, esas son las tolerancias. Entonces, las tolerancias se calculan de acuerdo a la distancia que tú estás trabajando, ¿sí? De acuerdo a la distancia. Solo hay que abordar o cumplir estas fórmulas. Ahora, según este trabajo, el error de cierre es 0.19. Son 19 milímetros. ¿En cuál de ellos se hizo el trabajo? ¿En cuál de ellos? Aproximada. Claro, porque alta precisión es 3 milímetros, precisión 8, nivelación ordinaria 16, entonces casi cerca, ¿no? A 19. Bueno, yo tranquilamente esta información para poder quedar bien con ustedes,
le hubiera cambiado un valor, ¿no? Digamos acá una lectura. Aquí. ¿Ya? Aquí puedo cambiar, ¿no? Una lectura. ¿Sí? Una lectura. Puedo cambiar una lectura. Y ya con eso ya pasaría a nivelación ordinaria. Pero yo no he hecho eso. Yo no quiero quedar bien con ustedes, con nadie tampoco. ¿Sí? Lo cierto es que eso es datos que se han recogido en campo con los estudiantes y eso es lo que estoy mostrando a ustedes. Entonces, ¿en qué se ubica? Nivelación aproximada. ¿Ya? Nivelación aproximada. Bueno, con fines didácticos se va a compensar, ¿no? Porque está dentro de la nivelación aproximada. ¿Sí? Aunque muchos digan, no, pues mucho ese error, ¿cómo va a tener ese error? Bueno. Yo les estoy diciéndoles tranquilamente, por quedar bien con ustedes, pude haber modificado, pero no hice eso. ¿Ya? Entonces, este error, no voy a volver a lo mismo, pues, ¿no? Si no me va a coincidir el cálculo. 0.19 sería el error de cierre. Este error de cierre, ¿ya? Este error de cierre se divide entre la distancia total. ¿Y en qué progresiva quieres compensar? Voy a hacer la prueba. Bueno, esta plantilla de Excel, tú puedes cargar cualquier información y automáticamente se calcula ya el factor de compensación. Voy a hacer por lo menos unos dos cálculos a manera de demostración, ¿ya? A manera de demostración, porque si voy a demostrar todo, no voy a avanzar nada, me voy a quedar aquí. Vamos a necesitar 20 horas, sino para poder, si voy a ese ritmo, ¿ya? Solo uno o dos demostraciones. Por ejemplo, quiero compensar en la distancia 30, porque en la distancia 30 está el primer punto, ¿ya? El primer punto. Entonces, aplico la fórmula. Error de cierre. ¿Cuánto es mi error de cierre? Mi error de cierre es 0.019. Entre distancia horizontal total de mi nivelación que he realizado, que sería 650. ¿Ya? ¿Es 650? Sí, 650, porque me olvido yo al milisegundo. Entre 650. Igual. Y voy a multiplicar por. ¿En qué distancia quiero compensar? En 30. Entonces multiplico por 30. Por 30. Ahí está. Es 8 líneas, ¿no? 8. Pero aquí el Excel me calcula 9. Y es algo insignificante. ¿Ya? La finalidad de la compensación es que el error se reparta en la cantidad de puntos que hay. Cosa que el error no va a ser tan notorio. O sea, el error en nuestro trabajo siempre está presente, o sea, el error nunca va a desaparecer. Lo único que estamos haciendo al compensar es, como quien dice, disimular o compensarlo, ¿sí? Compensar quiere decir repartir el error que tengo en la cantidad de puntos que he recogido. Entonces, para este punto, casi un milímetro le voy a adicionar, cosa que el error ya no va a ser notorio, el error ya no va a ser grosero, ya no va a ser muy notorio. Entonces, voy a hacer otro para la progresiva, digamos, 600. A ver, para la progresiva 600. El mismo error de cierre, 0.019, entre la distancia total, que sería 650 metros, igual, ¿en qué distancia quiero compensar? En la distancia 600. Ahí está. 17. Y eso debería estar aquí. En la progresiva 600, efectivamente tengo 0.0175. Entonces, de esa manera se calcula el factor de compensación. Ahora hago un breve análisis. Yo he partido con la cota 2381.123 y he llegado a una cota de 2381.142. O sea, ¿qué quiere decir? Que he llegado más arriba, o sea, 19 milímetros más arriba. O sea, en el tiempo que yo he nivelado,
el punto se ha subido, ha crecido. Entonces, automáticamente, ¿qué hago con mi factor? Tengo que restar, ¿ya? A veces, académicamente nos explican, cuando te sale negativo, haces, cuando te sale positivo, haces. Bueno, yo he encontrado la lógica y siempre explico así, fácil, ¿no? Tú has llegado a una cota más arriba, o sea, te has ido más arriba. Entonces, tu factor vas a restar. Pero si tienes acá un valor menor, tendrías que sumar. Eso nada más se aplica el factor para poder compensar. Entonces, todo este factor se tiene que restar. Una vez restado, ya tengo aquí la cota compensada. La cota compensada es lo mismo a la cota inicial que tuve. Maderera de Siberia, un reclutador. Deja que se vaya. Él es mi hermano. No digas tonterías. Oiga, ¿qué está pasando aquí? A ver, vamos a pedir a los participantes que tengan cuidado con el micro, si no lo vamos a retirar. Listo. Ya, entonces acá tengo ya la misma cota, entonces quiere decir que sea compensada. Ya, que sea compensada. Esa es compensación. Repito nuevamente, ¿para qué utilizamos compensación? Para nuestros puntos de control, para nuestros BMs, ¿sí? ¿Ya? Para nuestros BMs. Gracias a estos BMs vamos a plantillar en el trabajo correctamente. ¿Listo? A ver, ¿qué nos decía aquí? Ya, muy bien. Ya, entonces acá tienen ustedes la plantilla de nivelación, o mejor dicho, de compensación. Acá ustedes pueden cargar y poder compensar también otros trabajos. Y también tienen aquí varios ejemplos compensados, ¿ya? Varios ejemplos compensados, ¿ya? Ahora, si alguien quiere que le digamos que le amplíe más de los tipos de nivelación, bueno, también el material, a ver, el material de compensación, no lo he adicionado, pero aquí tengo particularmente el tema de compensación desarrollado así paso a paso, ¿ya? Paso a paso, ¿ya? Aquí está, ¿ya? Paso a paso. Este es material, ¿ya? De paso a paso de compensación, ¿no? El tema de compensación, ¿ya? Ahí te explica paso a paso qué es el error de cierre, cómo se obtiene la tolerancia. En cambio, en el Excel ya les he mostrado ya el proceso mismo. Aquí están las tolerancias, nivelación aproximada, cuando se aplica para visuales hasta 300 metros, para reconocimientos ante proyectos, nivelación ordinaria, igual, ¿ya? ¿Cuánto es su precisión? Nivelación de precisión, nivelación de alta precisión. Y aquí está para poder compensar en una nivelación cerrada o para poder compensar en una nivelación abierta, ¿ya? Abierta. Y aquí hay un ejemplo de nivelación, mejor dicho, de compensación por el método de estación, ¿ya? Por el método de estación. Más se realiza la compensación por puntos, no por estación. Pero también puedes hacer, ¿no? Puedes hacer, o sea, ambos métodos existen, ¿ya? Por estación o por distancia o por punto, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí hay. Ya también eso más lo voy a adicionar si los participantes tal vez requieren, ¿no? Claro, ¿quién no requiere información, ¿no? completa? Bueno, voy a adicionar eso también. Bueno, ahora voy a regresar a nuestro trabajo, ¿ya? A nuestro trabajo, ¿ya? Porque tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. Vamos a a ver, vamos a hacer ahora lo que es nivelación aplicada para edificaciones. Creo que tal vez muchos o varios están esperando estos trabajos. Para poder replantear, porque nivelación es un replanteo, primero tenemos que tener el plan. Y aquí está el plano, ¿ya? Esto sería el plan. El plano. Ese plano también van a tenerlo ustedes.
O con cualquier plano podemos trabajar. ¿Ya? Con cualquier plano podemos trabajar. A ver, aquí está. Bueno, no sé, tal vez con fondo negro se ve mejor. No sé, ahora vamos a probar. A ver, quiero que vean el plan. Ahí está. Bueno, es plano. Lo primero que tengo que buscar es cimentación. ¿Ya? Planta, cimentación. Obviamente está por niveles, ¿no? ¿Sí? Sótano, semisótano, primer piso, segundo piso, tercer piso. ¿Ya? En este caso, siempre vamos a buscar el plano de cimentación. Obviamente, también, esto es de estructuras, también hay que ver arquitecturas para ver los acabados. Bueno, en este caso voy a trabajar con este plano de cimentación. En este plano de cimentación tendría que cerciorarme en la parte más inferior, en la parte más baja, porque desde ahí tengo que trabajar. Ya, desde ahí tengo que trabajar. Creo que voy a activar fondo blanco. Ok, ahí está. Entonces, en este plano, el sótano está en esta parte. Es esta parte, ¿ya? Esta parte, ¿ya? Tipo platea. Esa parte es el sótano. Toda esta área ya sería el semisótano. ¿Ya? Toda esa parte ya sería el semisótano. Ya sería el semisótano. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O sea, que este plano lo han diseñado de que de la cota cero está por debajo, ¿no? O sea, bueno, un diseño, ¿no? Está correctamente distribuido. Entonces, tendría que haber algún corte acá, algún corte, ¿ya? Algún corte. Y ese corte me va a señalar las alturas o las elevaciones. Entonces, acá hay corte A, hay corte hasta D, hasta E veo, hay cinco cortes. Voy a buscar este corte para ver el detalle de la elevación. ¿Ya? Corte A. El corte A, a ver, debe estar por aquí. Aquí está corte A. ¿Ya? Corte A. Entonces, ese corte A me dice lo siguiente, que el nivel fondo de cimiento está a menos 4.92. Todavía hay un solado de 10 centímetros. Entonces ya tengo acá el detalle. Ahora tengo que percatarme si el nivel fondo de zapata o nivel fondo de cimiento está a la misma altura, porque edificaciones siempre guarda esa simetría de que todos los niveles son iguales, pues, ¿no? Pero no siempre va a ser, pues, igual. ¿Qué tal está? Este proyecto está diseñado para un terreno inclinado, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, van a tener diferentes alturas. Entonces, tendría que ver otro corte. ¿Ya? Otro corte. A ver, acá está corte A. Voy a buscar corte B. A ver, acá hay corte B. Corte B. Entonces, regreso. También corte B debe estar por aquí. Corte A. Corte B. Corte B también tiene la misma, ¿no? El nivel fondo de cimiento menos 4.92. ¿Sí? Es lo mismo. 70 de altura. Acá hay un nivel de menos 4.22. Entonces es lo mismo. Aquí están todos los cortes. Ya todos los cortes tienen lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? O sea, de la cota cero de mi edificación, la cota cero sería el nivel promedio de mi frentera con la vereda de la vía pública. Otra forma de determinar la cota cero sería la caja de registro de agua o la caja de registro de la red de desagüe. Eso sería mi nivel cero. ¿Ya? Eso es el nivel cero. Entonces, todos los proyectos de edificaciones siempre trabajan con nivel cero. ¿Y cómo voy a trabajar en todo caso? Para ello, hemos
preparado el siguiente material para ustedes. ¿Ya? Aquí está. Entonces, primer trabajo para poder replantear edificaciones es determinar la cota cero. ¿Ya? La cota cero. Ahora, para buscar la cota cero, tenemos percances, tenemos problemas. ¿Ya? Esta cota cero ya debería estar ya predeterminado, bien definido en el terreno. ¿Ya? Al momento de hacer el proyecto, al momento de hacer el levantamiento, esta cota cero ya debería estar bien marcado ahí. Pero a veces no pasa eso. En el plano está la cota cero que está en tal parte, o tal BM está en tal sitio. Cuando llegamos a la obra no lo encontramos. O sea, ¿qué hacen entonces? Solamente en el plano lo insertan, en tal sitio está la cota cero. Esta cota cero, bueno, yo podría hablar a nivel de topografía, ¿no? El topógrafo no puede, no debe o no puede determinar en la cota cero, no es su responsabilidad, no es, ¿eh? Ya le deberían mostrarles que esto es la cota cero. A partir de ahí, recién topografía debería de trabajar, a partir de ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo lo contrario, ¿no? Le dan ese trabajo de que topografía ubique la cota cero. Si sale bien, está bien. Si sale mal, pues en el transcurso del desarrollo del proceso constructivo de la obra, le paran cuestionando, ¿no? Mira, no has ubicado bien la cota cero. ¿Ya? Entonces, lo normal es que la cota cero, el proyectista, el consultor, o el residente, no sé, o supervisor o inspector, ya debería determinar. Y a partir de ahí, recién topografía, empezar a trabajar, ¿ya? Pero no ocurre eso. Bueno, yo particularmente acostumbro trabajar de la siguiente forma: cota cero, yo lo trabajo con valor 100. Bueno, eso porque tengo problemas con los valores negativos y con los valores positivos. Entonces, para no hacerme problemas, para no enredarme, bueno, casi saco mis palabras, pienso que estoy en obra, ya, para no enredarme, trabajo, o sea, la cota cero lo igual a la cota 100, entonces, cosa que no me enredo, fácilmente me ubico, ya, bueno, imagino que la mayoría de ustedes no tienen ningún problema con la cota cero, ¿no? Porque digamos, tengo acá un nivel menos 2, acá tengo un nivel más 1, y aquí está el nivel más 0. Entonces, a veces pues, cuando trabajamos un poquito, bueno, a mí se me complica, ¿ya? En los años maravillosos no se me complicaba, pero ahora pues ya se me complica. Entonces, por ende, trabajo con la cota 0. Con eso no estoy alterando ninguna información, nada por decir. Lo único que estoy haciendo es igualar. ¿Listo? Entonces, mi cota cero ya está monumentado, ya está bien señalado en un lugar donde va a ser perenne durante el proceso constructivo, o sea, que no desaparezca. Y tal vez puede desaparecer, tengo que trasladar cotas auxiliares, ¿sí? Cotas auxiliares, por algún motivo va a desaparecer, entonces tengo que trasladar a otro lugar seguro. Entonces, ¿qué tarea tengo ahora? Tengo que llegar hasta la cota, o sea, esta cota 100 o la cota 0, tengo que bajar 4.92. ¿Eso en una sola estación puedo bajar? No, no se va a poder en una sola estación, porque la mira normalmente es de 5 metros, y más la altura que yo me voy a estacionarme, más 1.50, 1.60, no voy a poder leer. Entonces, necesariamente para poder llegar a este desnivel o esta cota, como estoy trabajando con la cota 100,
lo resto, entonces lo que tendría que buscar sería la cota 95.08, que sería ese desnivel de nivel fondo de Zapata, ¿sí? Entonces, me estaciono aquí, tengo lectura 0.444, pero como voy a ubicar el nivel fondo de Zapata, bueno, me estoy estacionando en cualquier parte, pero si quiero marcar las cotas o las elevaciones en las estructuras, ahí tengo que leer a 1, ¿ya? A 1 tengo que leer, a la cota más 1, a esta lectura tengo que hacer, ¿ya? A esta lectura, o sea, el nivel tengo que instalar a la cota más 1. En edificaciones ya no ni siquiera necesario llevar la libreta, porque tú te has instalado aquí a la cota más 1, o sea, digamos, estás a más 1, o sea, tu altura instrumental es más 1. Entonces, esto más 1 tienes que marcar en todas las estructuras, columnas, pared, no sé, por afuera, por internamente, tienes que marcar la cota más 1, o sea, de frente, ¿no? Al ayudante le ponemos con nuestro color y para posteriormente tiralinear en la estructura. ¿Ya? Eso es para ahorrarnos el tiempo de estar calculando, ¿no? O sea, en edificaciones es muy sencillo trabajar con las cotas, ¿ya? Pero en este caso no voy a marcar, sino voy a encontrar o voy a determinar la cota de nivel fondo de Zapata. Pues me he estacionado aquí. A ver, vamos a ayudarnos con la calculadora. Vamos a ayudarnos con la calculadora. La cota en este caso sería 100, ¿no? Más en mi lectura vista 3 es 0.446. Mi altura instrumental sería 100.446. Ahora voy a establecer acá un BM temporal o un BM auxiliar. ¿Ya? Va a ser mi punto de cambio. En este caso, en este punto, tengo lectura. Tendría que restarle menos 2.840. Igual, eso sería la cota de ese punto auxiliar, digamos, no sé, A. ¿Ya? Entonces, esa sería la cota. Ahí ustedes pueden visualizar tanto en la calculadora, tanto lo que estoy mostrando imagen. ¿Listo? Ahora me traslado mi estación, o sea, mi nivel a estación 2. Y me estaciono y nuevamente piso, ¿no? Mi ayudante seguía permaneciendo en el punto auxiliar A. Cuando hagas este trabajo, ¿ya? Cuando hagas este trabajo, tienes que respetar la ley, ¿ya? ¿Y cuál es la ley? ¿Ya? La ley indica lo siguiente, ¿no? En este caso, para poder hacer nivelación, está el equipo y está la mira, ¿ya? La mira y el nivel. O sea, los dos al mismo tiempo no pueden moverse. En este caso, cuando el nivel está estacionado, el nivel está fijo. Y la mira está cambiante, está trabajando como rover. Entonces, de este punto se viene aquí. Pero ahora voy a hacer punto de cambio. La mira es fijo. Ya también el nivel se viene aquí. O sea, uno de ellos tiene que estar en movimiento, no los dos. Los dos puede estar, sí, pero siempre y cuando la estructura, pues ya sea fija, monumentado, ahí sí la mira puede moverse, ¿no? Ni siquiera puede girar, porque voy a trasladar una cota o voy a determinar la cota del nivel fondo de zapata o cimiento. Entonces, se viene ahí mi equipo, tengo vista atrás y lo voy a sumar más 1.552. Igual, ahí ya tendría altura instrumental 99.158. Ahora, ¿ya voy a llegar al nivel fondo de Zapata? Creo que sí, ya voy a llegar. Ya creo que sí, ya voy a llegar. Entonces,
Mediante ya se va hasta donde están avanzando la excavación y ahí tengo lectura menos 4.078 igual. Entonces, ahorita ya estoy en la cota 95.08. ¿A qué cota es lo que estoy buscando? Claro, estoy buscando esa cota. Esa cota es igual a menos 4.92. Entonces, ya estoy en el solado. Ya estoy en el solado. Ya estoy en el solado. Ahora, tengo que plantillar a esta altura. ¿Sí? Estaquitas. Tengo que colocar estaquitas hasta esa altura y tiene que quedar libre los 10 centímetros o 4 pulgadas para vaciar el solado. ¿Sí? Para vaciar el solado. ¿Sí? Entonces, ya llegué, miren, con dos estaciones llegué hasta esa parte. Ahora, dentro de esta platea, según el plano, voy a trabajar o voy a plantillar en varias partes. ¿Ya? En varias partes. Porque así está el plano, miren. El plano, o sea, en toda esta área voy a trabajar. En toda esa área voy a trabajar. Entonces, necesariamente tengo que el nivel entrar, ¿no? A esa cota. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, aquí hago punto de cambio y ahora voy a ingresar aquí internamente adentro de donde están este nivel. Entonces, voy a proseguir. Estoy en esa cota. Tengo vista atrás. Ya tengo vista, o si no, pues a este punto lo marco bien definido. Ya esta lectura tendría que trasladar porque es horizontal. O sea, lo único que tengo que hacer es marcar este punto bien. ¿Ya? Este punto tiene que estar bien marcado, fijo. No importa con concreto, con estaca, ¿no? ¿Sí? Bien fijo. Entonces, cuando yo ingreso aquí adentro, cuando yo ingreso, te estacionas en cualquier parte. Ya digamos, yo me estaciono por aquí. ¿Ya? Por acá me he estacionado. A ver. Me estoy estacionando encima de altura. Me he estacionado por aquí. El de blanco es el terreno. Eso es el terreno, ¿ya? Yo me he estacionado aquí. Y le digo a mi ayudante, ¿sabes qué? Ponte al BM, al punto que hemos marcado al nivel fondo de cimiento, porque eso es lo que vamos a trabajar. Ni siquiera un día, varios días vamos a trabajar ahí. Entonces, hazte cuenta que yo leo 1.50. Acá ya no hago ningún cálculo. En todos los puntos que yo quiero nivelar acá, siempre debería de leer 1.50. En todos los puntos. Tal vez otro día, ya estoy segundo día, tercer día, trabajando ahí, ¿sí? Trabajando. Quiero seguir nivelando. Ya quiero seguir nivelando. Nuevamente te estacionas, ¿no? Digamos ya en otro punto, no sé. Ahora mi lectura ya no es 1.50, es 1.20. Entonces, igual, tú quieres nivelar o plantillar esta cota del nivel fondo de zapata, en todos los puntos debes leer 1.20. ¿Sí? 1.20. ¿Sí? Sencillo, ¿no es cierto? Sencillo, pues. Eso es nivelación. O sea, nivelación es muy sencillo, pero siempre hay que tener criterio para trabajar. ¿Sí? Criterio para trabajar. Bueno, lo que yo estoy presentando es una forma de trabajar. No digo que esto es el estándar de trabajo. ¿Ya? El estándar de trabajo no hay, o sea, no hay un manual que te diga, ¿sabes qué? Tienes que trabajar así en edificación. No hay, o sea, lo único que el estándar exige es que hay el uso del nivel, nada más, o uso de estación total. Ahora, ¿cómo tú lo haces? Ya es tu criterio, ya depende de ti. Lo único que se te pide es
que las cotas estén bien determinadas, ¿no? ¿Sí? Bien determinadas. Eso es, ¿ya? No hay una receta, ¿no? Que tú debes hacer. Tal vez acá yo he hecho en tres pasos, tal vez tú tienes un método que lo haces en un solo paso, pero ese método tal vez no va a funcionar porque todo depende del tipo de terreno, en qué etapa de trabajo está. Bueno, esto yo estoy presentando cuando ya están ya cerca de esa cota, ya para plantillar. Pero originalmente el terreno podría haber estado a la cota cero. Tal vez no a la cota cero, hay algunas partes tal vez han sido irregulares. Si ha sido terreno natural, ¿sí? Entonces, la forma de trabajar nos condiciona el mismo terreno, el mismo ambiente, ¿ya? El mismo lugar nos condiciona, ¿ya? El mismo ambiente nos condiciona cómo vamos a trabajar. Listo. Entonces voy a regresar al plano. ¿Ya? Voy a regresar al plano. Háganse cuenta que ya hemos plantillado a la cota, a esta cota de acá, a la cota de menos 4.92. Ya, a ver, acá vamos a ilustrar un poco, ¿ya? Este trabajo. Aquí está a ver, tiene que ser recto. Ya, a ver, ahí. Según el plano, aquí está el nivel fondo de Zapata. Hasta esa altura yo tengo que plantillar, ¿ya? Hasta esa altura tengo que plantillar, o sea, hasta esa parte tengo que colocar una estaca ahí. Ya, estaca de 20, 30 centímetros, hasta esa altura. Si te dicen plantilla para el solado, no vas a hacer pues otra plantilla. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. A ver, acá vamos a dejar algo intercalado. Es lo mismo. Entonces, esta estaca que tenga 30 centímetros, 20 centímetros, tiene que quedar libre 10 centímetros. Para saber, hasta ahí tienen que excavar en el terreno natural, el terreno normal. Entonces, tú solamente plantillas para tu nivel fondo de cimiento. Y si te dicen plantilla para el solado, no, pues de la estaca, de la cabeza de la estaca, que midan con su wincha, con su flexómetro, 10 centímetros, nada más, sencillo. Obviamente, esto tienes que colocar en varias partes. En varias partes. La pregunta es, ¿cuántos? No, eso es pues ya esparcido, ubicado estratégicamente. ¿Ya? Ya no te puedo decir, te coloca tantos o depende de la cantidad de área. Todo depende de cómo tú te organices en el trabajo. ¿Ya? Entonces, lo único que haces es colocar esos hitos o esas estacas y sobre eso ya se ha vaciado el solado. Imagino que el solado sí lo han hecho rápido. ¿Ya? Sí lo han hecho rápido. Ahora, sobre el solado, ya me van a pedirme que trace o que ubique la forma de la zapata. O sea, ¿hasta dónde va la zapata? ¿Cuál es la posición o la forma de la zapata? ¿Sí? O del cimiento en este caso. También yo sé, ya se ha marcado con estación total. Y ahora ya están encofrando para poder vaciar toda esta estructura. ¿Ya? Toda esa estructura. ¿De cuánto de altura? 70. ¿Ya? 70, 70 de altura. Entonces el encofrado pues nunca va a ser exacto, siempre va a ser sobresaliente. Entonces hágase cuenta que el encofrado sobresale 10, 20, 50, 1 metro, algunos hasta 1 centímetro. Bueno, eso también es de acuerdo a los paneles, a los encofradores, ¿no? Todo eso, pero siempre tiene que ser un poco mayor, ¿sí? Por eso te van a pedir que tú marques para poder vaciar esta altura de 70.
esta altura es 70. En el terreno tienes que marcar este punto, 70 exactamente. No. Está bien que tú ubiques exactamente 70, pero va a haber concreto y lo van a perder la marca. O sea, las marcas en topografía no exactamente marques lo que pide el plano, sino, digamos, el encofrado metálico, madera, es sobresaliente. Puedes marcar 10 arriba, 20 arriba o 30 arriba. En este caso ya vamos a ser extraordinarios. Yo voy a marcar 30 arriba. En otras palabras, no voy a marcar para 70, sino voy a marcar un metro. Todo voy a marcar un metro. Una marca vas a dejar a un metro de altura. Y tú le dices a los operarios de encofrado, al concretero, ¿sabes qué? Aquí están las marcas, con tiralínea, con clavito, no sé. Bueno, ¿cómo te organizas? ¿Cómo lo hace el trabajo? Y le dices, ¿sabes qué? De esa marca que te he dejado, tienes que medir 30. A todos, 30. Entonces, está bien, correcto, se entiende. ¿Ya? Porque si tú lo marcas exacto, claro que está bien. Pero al momento del vaciado, lo van a perder la marca. Bueno, puedes marcar también, ¿no? A la misma altura también otro más como referencia. ¿Sí? Como referencia. También piden así, ¿no? Siempre piden que marques, ¿no? ¿Hasta dónde va a ir? Quieren saber, pues, ¿no? Y también marcas. Bueno, también a veces hay que cumplir caprichos. ¿Sí? Entonces, necesariamente tienes que marcar esta marca o si no el de referencia, ¿no? Y con eso, tranquilamente, vas a controlar. Ahora, como ya he trabajado o ya he plantillado para el solado, ahora, ¿cómo voy a ubicar? O sea, ya sabes cómo tienes que hacer. Pero ahora, ¿qué lectura voy a tener ahí? ¿Qué lectura voy a tener? Vamos a tratar de simular esa parte de replanteo. ¿Ya? Esa parte de replanteo. Para ello, creo que está aquí, ¿eh? Para poder apresurar el curso. Yo lo he hecho ya. ¿Ya? Obviamente para poder replantear edificaciones o cualquier tipo de proyecto, lo primero que siempre debes encontrar o debes de saber es las abreviaturas, ¿no? ¿A qué se refiere, no? ¿Ya? NPT, nivel piso terminado, NFC, nivel fondo de cimiento, NFZ, nivel fondo de zapata, NFVC, nivel fondo de viga de cimentación, nivel de referencia estructural, típico, cada extremo, variable, sin escala, separación repetida, diámetro, espesor, estribo, resistencia en el concreto y altura. Y por si acaso puede haber algunos otros detalles, ¿no? Más que todo hay que saber estas abreviaturas para poder interpretar las alturas. Ahora, aquí estoy en el sótano. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Estoy en el sótano. Voy a copiar esta estructura. Voy a copiar y voy a pegar por acá para poder explicar. ¿Ya? Ahora sí creo que voy a activar otro color de fondo para que puedan visualizar ustedes. ¿Ya? Ahí está. Ahí sí se nota, ¿no? ¿Estamos correctamente bien? Creo que sí, ¿ya? Ahí estamos. Ahora me voy a ubicar, a ver, creo que también por acá está el nivel, aquí está el nivel, acá está el nivel y la mira, vamos a replantear, pues, ¿ya? Vamos a replantear. Este nivel y la mira voy a trasladar aquí. Ya voy a trasladar aquí. ¿Ya? Bueno, como ya voy a salir ya del nivel fondo de zapata, tendría que trabajar con otro BM. En este caso, el BM que he dejado ya sería este de acá. Este de acá. Entonces voy a traer
esta parte, ¿eh? Esta parte voy a traer. Pero tendré que colocar a una. A ver, a ver. ¿A qué altura está esto? 96. A ver. Voy a cambiar, ya voy a cambiar. Acá está. Aquí la cota es. A ver, ¿dónde está nuestro inicio? Si no, no me va a coincidir, pues. Ya, nuestro inicio es este de acá. Que necesito esa información. Necesito esa información. Bueno, es un poco difícil, ¿no? Tratar de explicar dónde están mis. Ahí están. Me voy a pegar eso. Este de acá era mi BM, ¿no es cierto? Claro, mi BM de partida quiero ubicar, entonces tendría que levantar verticalmente 4.92. 4.92, ahí está. A esto tengo que aumentar 0.08, ¿no? Si no, desde acá tiene que ser 5, ¿no? Claro. Desde aquí tiene que ser 5. Ahí está mi cota 0. ¿Ya? Aquí está mi cota 0, ¿ya? Ahora vamos a copiar. Aquí estaría mi cota 0. Aquí está mi nivel 0. ¿Ya? Mi nivel 0. El nivel 0. Ahí está el nivel 0. ¿Ya? El nivel 0. De ahí voy a ubicar esta cota de acá. Este BM que ya hace un momento ya he mencionado. Ya vamos a ubicar esa cota. Entonces, tendría que restar. Mi cota 0 es 100 menos 97. 606. ¿Y por qué utilicé esa cota? Porque he entrado pues con esa cota y he dejado ya mis hitos, porque directamente trabajar con mi nivel 0 no voy a poder. Tengo que apoyarme en ese punto. Entonces, aquí está bajando 2.2334. 2334. Sería entonces sería 23.34. Ahí está. A esta altura estaría entonces. A ver, lo he eliminado. A esa altura estaría esta cota. Ahí tengo mi BMA o mi BM auxiliar. Ahí está. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a trasladar esto un poquito a un lado. Voy a colocar la mira ahí para poder plantillar o determinar qué lectura voy a tener a 70 arriba o si no a 1 metro arriba, ¿no? Eso es lo que hemos dicho. Ahí está la mira. Yo me pongo también por acá, ¿ya? En el intermedio. Entonces creo que lo muevo esto un poco más. A ver, ahí no tengo que. Ya, ahí está. Y voy a hacer vista atrás. Ya, vista atrás. En vista atrás, ya estoy haciendo una lectura real, estamos en campo. El nivel de terreno, digamos, está ahorita así, ¿eh? A ver, está así el nivel de terreno. Ya, así está. Ya, así está.
Pues como ya van a vaciar la platea, porque todo en esa área del plano es 70. Entonces, ahora, ¿qué lectura tengo para vista atrás? Ustedes me van a ayudar. ¿Y qué lectura debería de tener? Pues acá vamos a reducir esta lectura un poco al 50, ya está bien ahí. ¿Qué lectura tengo? Ahí tengo 18, 18,5. Pues acá vamos a poner el 18,5. El siguiente decimal, 18,5, 2, ¿no? O 1. A ver. ¿A qué área está afectando? A 1, ¿no? 1. 1, ¿eh? 1. Esa es mi vista atrás. ¿Cuánto es mi altura instrumental en todo caso? Mi altura instrumental viene a ser lo siguiente: 97.606 más 1.855 99.45 45, a ver, 99,45, 7. Esa sería mi altura instrumental. Ahora, ¿qué cota es lo que estoy buscando? ¿Qué cota estoy buscando ahorita? Estoy buscando el nivel menos 4.22. Y este nivel menos 4.22, ¿a cuánto es igual en cotas? Bueno, tal vez yo me complico por trabajar de esta forma, pero lo hago más, digamos, lo entiendo de esta forma. Esto que sea ya de color. Ya, ahí está. El nivel 4.22 sería, a ver, 100 menos 4.22. 95,78. ¿Ya? 95,78. Ese es el nivel que estoy buscando. Entonces, resto, ¿no? Ambos valores. ¿Ya? Resto ambos valores. Entonces, acá voy a ampliar por 2. Resto mi altura instrumental con la cota, con el nivel que estoy buscando. En este caso, a ver, era 99. 457 menos 95.78. Entonces, desde esta estación yo debería leer 3.677. ¿Ya? Al tener esa lectura, estoy exactamente aquí. ¿Ya? Estoy exactamente ahí. ¿Ya? Ahora vamos a probar. Digamos, ya está ahí. Y le digo, vamos al ayudante, ahora ponte a donde hemos ubicado, donde ya está determinado. Y ahí está. A ver, ¿qué lectura tengo ahí? ¿Qué lectura tengo ahí? A ver, no, no. A ver, no me coincide ahí. ¿Qué pasó? A ver, debe coincidir lo mismo, o sea, mi lectura debe ser lo mismo ahorita. A ver, acá está bien. 1,8, 1,851. A ver, imagino que el nivel se ha bajado mal. A ver, vamos a ver acá. No nos coincide. De aquí, a ver. De esta parte, a ver, ahí ya lo han visto la solución ya. ¿Cuánto ha bajado aquí? En ahí he hecho mal. Nuevamente voy a hacer acá. 100 menos 97.606. 23,94 tengo que bajar de acá. 23, ya, 23,94. Ahí es. Ya, ahí es, mira, está mal. Ya, está mal, ahí es.
ahí debería de bajar. Ahí debería de bajar. Entonces, mis datos, todo se va a reestructurar. Entonces, ahí debería estar. Ahí está. Ahí debería estar. Ahora, ¿qué lectura tengo? Lo mismo, ¿no? Claro, lo mismo, pero acá. 37 ahí ahora. ¿Cuánto tenía anteriormente? A esto de acá. A ver, ¿qué nos dice ahí? Y cuando movió la primera letra no estaba en ortogonal movimiento. Claro, ahí está. Gracias. ¿Ya? Ya, gracias. Sí, ahí está pues el error. Sí, he movido sin activar el orto, ¿no? Ya, ahora sí está bien. Ya, ahora, ¿qué lectura tengo? 1.85.1. Ahora tendría que leer con la cota. Esta cota está bien. 100 menos 4.22. 4.22. 95.78. Está bien. Entonces mi altura instrumental es 99.4. 57 menos 95.78. Entonces ahí debería tener lectura 36.67. 36.67. No estoy. A ver qué nos dicen ahí. A ver, la mira. Está bien el primer cuerpo, el segundo cuerpo. Ya, acá estoy levantando 70, pues. Ya, a ver. A ver, acá vamos a verificar. Ya, a ver, este punto no hemos trasladado bien. Vamos a ver aquí. Tenemos que encontrar. A ver, este nivel. Ajá, aquí está. Este nivel tengo que trasladar 4.92. 4.92. 92. Listo. Ya. Ahí está. Ahí hay diferencia. Y esto tengo que bajar. A ver. Esto tengo que bajar. A ver, este de acá. Ya. Vamos a seleccionar. Ya. Con eso sí va a coincidir. A ver, esto tengo que bajar ahí. Ahí está. Ahí está. Ya, ahora sí está bien, ¿no? Miren, ahora sí está bien. Acá, esta información lo voy a ordenar. Mi lectura sigue siendo lo mismo. Mi altura instrumental también. Ahora tengo esta lectura. Ya, tengo esa lectura. 36. 36, 7, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí está ese valor. 67, ahí está. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ahí voy plantillando, ¿no? De acuerdo, estoy plantillando exactamente este nivel. Entonces, si yo quiero levantar más 30, entonces levanto más 30. ¿Sí? O sea, levantamos más 30. Y determinamos ¿no? la marca más 30, más 20, ¿no? En este caso nosotros hemos optado más 30, ¿no es cierto? Entonces voy a desplazar la mira. Entonces acá tendría que levantar más 30. A ver, aquí levantamos 0.30. Ahí estaría dejando mi marca. Ya, vamos aquí. Ahí está. Ya una vez determinado este nivel, sencillamente pues mi lectura, ¿no? La diferencia de 30 y todo va a ser ese punto. Voy a tener que ver en todos los lados. A ver qué nos dicen aquí.
¿Cómo se la cota del menos 422? ¿Cómo sabemos la cota menos 422? ¿Cómo sabemos? A ver. Claro, restando por la, restando la, el espesor de la zapata, exacto. ¿Sí? O sea, el plano me dice que la zapata tiene una altura. Acá todo el concreto va a entrar ahí, ¿no? 70, porque a partir de ahí ya solamente son columnas. ¿Sí? Columnas. De ahí sacamos. Ahora llegamos, ya mire, ya estamos saliendo. Ya van a vaciar las columnas para el techo, miren. Para el techo. En el techo tengo que percatarme lo siguiente. Dice que el nivel piso terminado es menos 80. Nivel piso terminado es menos 80. Ahora, no sé el espesor de del techo del sótano. Claro que lo puedo acotar, pero igual tengo que determinar por alguna cota que debería estar ahí. Pero acá es 25. Ya es 25. Y tengo que sacar acá una altura libre. Ya, una altura libre. ¿Cuál es la altura libre del sótano? Bueno, acá lo voy a acotar. Altura libre del sótano va a ser 3.17. ¿Ya? Esa es la altura libre. Entonces, acá voy a también trazar lo siguiente. Tengo que marcar el nivel más 1. El nivel más 1 va a ser el nivel piso terminado. Entonces, este nivel que está aquí, 4.22 menos 1, que sería 3.22. Menos 3.22 tendría que encontrar, ¿ya? Tendría que encontrar y tengo que marcar ahí. En todo caso, a esto levanto un metro. Este nivel es el que tengo que marcar, ¿ya? Con tiralín. Esta parte. A ver, he puesto zoom. Esta parte, ¿ya? Con tiralínea a todo el borde. Este nivel más uno, este es nivel más uno, ¿ya? Nivel más uno. Pero este nivel más uno, esta tiralínea, ya todo el mundo entiende, todo trabajador en construcción entiende que toda tiralínea marcado en la pared ya va a controlarme al piso y también va a controlarme al techo para el encofrado. También va a controlarme a las vigas, ¿no? En este caso, no sé si hay vigas peraltadas, no sé qué tipo de vigas tenemos ahí. Entonces, esta marca del nivel más 1 va a controlar, ¿ya? No es necesario que tú indiques en la obra que este es el nivel más 1, pero sin embargo, no estaría de más, ¿no? Que hagas recordar, a un metro está el nivel piso terminado y la diferencia para el techo, ¿no? En este caso, para el techo, tendrías que indicarle, eso más bien es variable, ¿eh? Eso más bien es variable. A 2.17. Pero para abajo es obvio, eso ya se sobreentiende, que es más uno, ¿ya? Un metro, o sea, de esa marca a un metro, ¿ya? No hay que marcar 1.20, 1.5, no, un metro tenemos que marcar. Ahora, muchos, yo sé que ya se han dado cuenta, digamos, de acá hay una falencia. Yo estoy trabajando con estructuras, ¿sí? Con estructuras. Todo estoy haciendo, distribuyendo las cotas bien. Acá tengo que ver acabados, ¿ya? Tengo que ver acabados. Entonces, para eso, tengo que visualizar arquitectura. En arquitectura, pues ya las cotas están ya con los acabados. Tengo que ver el piso del sótano, con qué tipo de estructura está terminando. Entonces, no sé si tengo ese plano acá. A ver. No hemos adicionado ese plano, ¿no? No hemos adicionado ese plano.
A ver, Caleb nos dice, generalmente los pisos están por encima del peralte de la zapata, a unos 40 centímetros como nivel piso terminado. Nivel piso terminado. El nivel piso terminado puede tener cualquier cota, ¿ya? Lo que yo estoy determinando, a ver dónde estoy trabajando, aquí. Lo que yo estoy hablando es de esa marca, de esa línea de referencia, o de esa tiralínea que se coloca, ¿ya? De esa tiralínea que se coloca, tienes que realizar, tienes que dejar 1 metro libre y ese tiene que ser piso terminado. Porque si yo voy a trabajar con este nivel más uno, aquí el piso pues no se va a quedar así con el concreto tal como está. Ya se va a ir reduciendo, ya no voy a tener esta altura libre. ¿Ya? Ya no voy a tener esa altura libre. Tal vez para responderle a Calet, voy a buscar esta información que tengo aquí para poder solucionar. No sé si tengo acá o tengo en otro, en otro archivo. ¿Ya? En otro archivo. Voy a buscar aquí, tengo en una memoria externa, aquí hay, a ver, debe estar en la primera, a ver, aquí hay, a ver, aquí tengo explicado esa parte para poder aclarar. Ya, claro, ahorita estaríamos en esa. Sobre esto, ¿no? Sobre 70 centímetros de altura. Pero quiero explicar detalle de sótano. Debe estar en la segunda en todo caso. Nivelación, no. En la siguiente materia de cálculo volumen, escaleras. A ver, no hay esa parte del material. En todo caso, voy a buscar. A, tengo que encontrar. Tengo aquí para poder responderle. Voy a esta parte. Y acá hay sesiones varios. Acá debe estar. A ver, vamos a. Aquí tengo material con respecto a eso, porque de eso siempre hay problemas. Hagamos una lectura de. A ver, debe estar acá. Lectura de planos en edificaciones. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. A ver, debe estar en otra parte. Tolerancias, plantillado. Replanteen edificaciones. A ver. Replanteen edificaciones. Tampoco. Tampoco. El siguiente sería topografía aplicada a edificaciones. Sí, está acá. ¿Ya? Está aquí. Aquí lo voy a encontrar. Aquí lo voy a encontrar. Bueno, este material también podría explicar. Igual se los voy a entregar. Aquí está. Aquí está. Ya, ahí está, a ver. Por ejemplo, en esa imagen podemos visualizar cómo determinar el nivel 0. Ahí tenemos las cajas de registro de agua y esa marca se levanta más 1 metro. Ya, eso sería el nivel piso terminado, porque encima del registro de caja de agua, de la tapa de agua, ya no hay ningún material, ninguna estructura que se coloque. Es piso terminado. ¿Ya? A ese nivel tenemos que entender. Ahora, en la siguiente imagen, a ver. Ahí ya se congeló. Está para.
Vamos. Tampoco está ahí. Tengo que encontrar y mostrar ese material, ¿eh? Procesos constructivos. Tantos materiales que hay. Debo especificar bien, ¿no? Para encontrarlo fácil. Aquí está. Esto sí es, ¿ya? Esto sí es. ¿Ya? Esto sí es. Aquí está. Y les voy a dejar también para que ustedes analicen. ¿Ya? El trazo y replanteo. ¿Ya? Nivelación. ¿Ya? Nivelación. Ahí está nivel fondo y cimiento, nivel terreno natural. Aquí va. Aquí va. Yo quiero que esta imagen ustedes se lleven para todos los que están en la sala, igual para todos los que no nos están siguiendo. Tengo ahí esos dos cuadros, ¿ya? Dos cuadros. Uno de ellos está bien y el otro está mal, ¿ya? Uno de ellos está bien y el otro de ellos está mal. Yo quiero que ustedes lo analicen, ¿ya? Esto es con referencia al nivel más uno. Ya estamos hablando de utilizar el nivel más 1, porque este nivel más 1 no nos indica el piso terminado correctamente y el techo también, es para eso. ¿Ya? Uno de estos cuadros está bien, o está, no sé si lo digo en esta clase o si no, tal vez los dejo para que ustedes puedan analizar. ¿Ya? Ahí está, pueden tomar captura de pantalla, pueden ustedes consultar a expertos, a especialistas. Lo cierto que es el nivel más uno se traza del nivel piso terminado interior de la edificación y no del nivel piso más uno. El nivel cero es la cota de referencia de mi frentera con la vía pública. Con la vía pública. Aquí está bien estructurado ambos, solo que se toma mal. O se interpreta mal, o a veces coincide el nivel 0 con el nivel más 1. ¿Ya? Entonces, esto les dejo tarea. Con esto voy a iniciar a la siguiente clase. Ahora también termino con esta observación. Si yo sigo trabajando así, yo sé que la mayoría, a veces, cuando recién iniciamos el trabajo, estamos cumpliendo de acuerdo al plano. Estoy marcando el nivel más 1, pero con los acabados se va reduciendo. Se va a reducir. Ese es un problema típico que pasa en edificaciones, ¿sí? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta el trabajo, o el mejor dicho, el plano de arquitectura. Con arquitectura hay que trabajar y hay que ver el tema de acabados, ¿ya? El tema de acabados. Y tenemos que garantizar esa altura de luz libre que existe, 317. Yo sé que si trabajo con el nivel más 1 que estoy marcando, voy a terminar con 3.10. No sé. Igual el techo también va a tener sus acabados, ¿sí? Su tarrajeo. Entonces prácticamente hay esa diferencia, ¿no? De 10 o hasta más. Bueno, depende pues cómo, qué elementos más van a ir ahí, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado. A ver, preguntas finales, ya que el tiempo, ya que el tiempo siempre pues no nos gana o me gana a mí particularmente, ¿ya? Nuevamente voy a proyectar esta imagen, ya que he sufrido buscando ese archivo, todo lo referente a edificaciones. Tomen captura de pantalla, ya, tomen captura de pantalla y esto les va a servir bastante. No podemos caer en ese error, digamos, de determinar el nivel más uno. ¿Ya? Ahí está. Tomen captura de pantalla y, por supuesto, para los participantes, no sé, especiales, que están sentados en butaca, pues este material les va a llegar a ustedes. Bueno, tal vez otras personas están siguiendo de otra forma, pueden tomar su captura de pantalla. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta final, no sé, dejo este momento para poder atender, ¿ya? Para poder atender de todo lo que he avanzado en esta clase.
Bueno, si no hay, pues me conviene y voy a terminar la clase. Ya. Ya, listo. Entonces, tal vez para poder reiniciar a la siguiente semana, bueno, lunes tenemos, lo vamos a determinar que esto sea opción 1, ¿ya? Opción 1 y esto que sea opción 2. Solo uno de ellos está bien, ¿ya? No, no, no los dos, ¿ya? Solo uno de ellos está correcto. Consulten, ¿ya? Consulten, tenemos que estar seguros de eso para poder trabajar en edificaciones. Si no, vamos a cometer errores, ¿ya? Vamos a cometer errores. ¿Ya? Esa captura me lo voy a guardar, ¿ya? Me lo voy a guardar. Buenas noches. Entonces, damos por culminado ya la clase. Sí, ya damos por finalizado la Listo. clase. A todos los participantes, muchas gracias por acompañarnos en esta clase. Les pedimos que nos acompañen el siguiente lunes. Entonces, ya nos despedimos, ¿no? Centro de Capacitación de Sprime les da las gracias a todos los participantes. Y nos vemos la siguiente semana. Y sus últimas palabras, señor Percy, para despedirnos. Muy bien, nos ha quedado muy corto el tiempo. Bueno, ya continuamos en lo que estamos quedando el día lunes, ya no se pierdan. Vamos a completar todo el contenido que nos hemos propuesto. Bueno, esta parte es la parte tal vez más sustancial, por eso he empezado, ya. Entonces, nos vemos el día lunes y saludos a todos los que nos han acompañado en este curso de la sesión de hoy. Listo, Gracias, nos vemos ingeniero. el día Buenas lunes. noches. Listo, Buenas gracias. noches con todos, nos vemos el día lunes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Record.